Hablando de los miércoles de bikini, sí, sí, ¿verdad? Me dan ganas de resumirles lo que pasó el jueves pasado. ¿Cómo resumirlo? Lo que pasó en lo del Guarumo de Oro. Ah, eso sí. Entonces estuvo chido. Vamos a darles un resumen de lo que pasó mientras aclaramos esta situación, porque me quemé un dedo. Uy. Vamos, por favor. Todo feo, ¿no? ¡Excelente! Acompañado de la hermosa Jasia, ¿verdad? Jasia. ¡Excelente, Rigoberto! ¡Oye, le quitaste el saco a Cepillín! ¡Ey! ¿Qué onda con eso de la ensalada? ¡Ya se le está chorreando la mayonesa! ¡Aguas! Me gusta, a mí me gusta. Me gusta, Navarrete. Lloro de la risa, sinceramente te digo, porque pues el niño... Yo creo que quedó bien explicado que la mayonesa ya estaba ya... ya venía en camino, ¿verdad? Con un me gusta... No quisiera yo abaratar el lloro de la risa como lo hacen otros jurados. Un tigre en la cama, un zorro en el cuello, un gallo que nos defienda, una gata en la cocina y el más importante, un buey que lo pague todo. Dijo, ah, sí, cierto, vieja, vieja, esta noche me haces piojito. Le digo, si te hago, güey, que no te haga piojito, desgracia. Cindy, yo lloro de la risa. Gracias. Lloro de la risa. Te doy un me gusta. Yo te pongo un me gusta. No te sangro eso. Amor, es un pedo de princesa. Sí, pero de Fiona, no la friegues. Me gusta, a mí me gusta. Yo lloro de la risa, sinceramente te digo, bastante bueno. Te doy una calificación de me gusta. Y no se queda callada, dice, y si me atacara a mí y a mi mamá, ¿a quién salvarías primero? Al dinosaurio, huevo. Lloro de la risa, compadre, lloro de la risa. Es lloro de la risa. Órale. Me gustó bastante porque... Me gustó mucho porque tiene una historia muy original. Pero me gusta. Soy Pepe. Dice, ¿qué tienes? Dice, nada. Dice, ahí va la joroba. Lloro de la risa. Lloro de la risa. Te voy a poner un no me gusta. Ok. Me gusta. Pero creo que te faltó ritmo. Sí, se va. Geraldo. Christopher Alexis deja la competencia. Okay. Y Rigoberto Hernández. Están fuera de la competencia. Gracias por haber estado con nosotros. Es muy importante decirle que no se les tronque la carrera, ¿no? Que no piensen eso, ¿no? Nos vemos el próximo jueves y comenzamos con las semifinales en el Guarumo de Oro. Buenas noches. Recuerden que vamos a tener la semifinal este jueves. Ya se aproxima la gran final. ¿Y qué onda? ¿Regresas? Sí, era la. ¿Regresas? ¿De Kitty y Iván? ¿Kitty y Iván Martínez?